La problemàtica amb l'ampliació del port, les obres que podrien afectar als barris més propers a la costa, la freqüència de l'AMT, la neteja, les zones peatonals de València, totes aquestes coses que més preocupen als veïns de València. Per això hem vingut fins ací, fins a la seva seu de la Federació d'Associacions Veïnals de València, per parlar amb la seva presidenta, Maria José Broseta. Maria José, ¿cuál es la respuesta que habéis obtenido hasta ahora por parte del ayuntamiento? No digo que no ha habido alguna mejora, o sea, si te dijera que no, sería falsear la realidad. Pero realmente no se han tomado. Queda muy bonito decir que sí, pero luego llegar o a la mitad o ni tan siquiera llegar a la mitad. Pero yo creo que ahí es el ayuntamiento, las administraciones, en este caso hay algunas que también implican a la Generalitat, incluso al Estado, los que tendrán que poner pues todas las posibilidades encima de la mesa. Nosotros no es que estemos en contra de tener un puerto de la calidad que nosotros tenemos. Creemos que, lógicamente, el puerto tiene que ser un puerto sostenible, ¿no? Para que, sobre todo, los vecinas y los vecinos que viven en las zonas de alrededor, como son Nazaret, La Punta, Pinedo o el resto de pueblos del Marítimo hasta el Cabañal, pues, que tengan una mejora de esa calidad de vida y no se vean abocados siempre a tener una serie de problemas muy graves. Tenemos que circular tranquilamente y relajadamente de unos barrios a otros, por dentro de nuestro distrito. Tenemos que llegar de nuestros barrios al centro y todo eso se resuelve teniendo una política una mesa del peatón en la que se decidan toda una serie de cosas, en las que lógicamente tienen que estar en esa mesa las concejalías más implicadas y que, bueno, también hay algunas asociaciones que están trabajando exclusivamente el tema del peatón y creo que es importante que nosotros estemos trabajando junto con ellos. En tema de la AMT, pues la AMT, sinceramente, que debería ser la segunda paso, porque es uno de los, de los más utilizados por todas y todas las personas que lo utilizamos, pues que, bueno, que tengan una frecuencia adecuada, que tengan, que los recorridos sean reales, que se escuche, que se dé participación a la gente. En este momento, bueno, se nos ha informado sobre de qué forma queríamos que la plaza del ayuntamiento se peatonalice. Ahí estaven les paraules de Maria José Broseta, presidenta de la Federació d'Associacions Veïnals de València, que treballen incansablement per la nostra ciutat.